Matt Groening, Matt Groening, Matt Groening. Yo estoy encuentro, pero no me sé los nombres. No importa, un centro. ¿Sí? Buena entrada, cosas así en el scrum, yo te hago comentar. Disculpen la tardanza, había un problema con la cámara. Acaba de haber trade de troncos. Antes había habido trade de cops. Eso. 7-7. ¿Se escucha siempre igual? Todo el rato. Todo lo que habilice. 7-7. Afuera, posibilidad de contraataque para Cops. Juega con el fullback, ataca. Se filtra. Right. Vamos por el lado ciego. Buena entrada de tercera línea. Se fue. Bueno, el offload de tercera línea. Ahí. Excelente tercera línea. No lo pudieron bajar. Me queda un offload perfecto para el número 11. Trae de Cops. Este es el partido intermedio. Sí. Para 5 de primero. ¿Tienes como varilla? Adentro. Buena patada. 14-7. Queda el marcador a favor del Craig House. All Boys. Este es tipo de búho. Estaba así. Este es tipo de búho. No como el del palo. Buena recepción. ¿Es un no-con o es penal? Quise jugar otra vez el 9 con los forwards. Penal. Penal se produce por matar el juego de parte del 9 que mete la mano a la hora del pase. Eso pues queda dentro de la pelota. De vuelta. Mala patada. ¿Mala esta taponada? Sí. No. Mala patada. Era de las 22. Lo que no se deja ver, agrandarlo, porque es importante saber ver la disposición de los jugadores. Sí, sí. Pues, bueno. De hecho, es una de las jugadas más clave, pues, sí, bueno, para poder analizar. Bueno, line y armado en un mall. Van a jugar con los tres cuartos. Buena entrada del 13. Lo detienen. Otra puntada con los forwards. Excelente. La línea entera. Es penal por patear la pelota. No puede patearla. Es una regla nueva esa. No se puede patear hacia adelante la pelota en el rack. Advertencia de parte del ref.
¿Qué va a hacer? Line. Quedaron adentro un par de patadas. Estaba directo fuera. El equipo de Tronco ha cometido un par de indecisiones o malas jugadas. No ha podido apoderarse de nuevo del balón. Y ahí está, jugando en sus 22 metros. En sus 10. En sus 10, de hecho. Con posibilidad de drive para Cops. Bueno online. Juegan el mall. Lo progresa. Lo saca el 9. Buen cruce. Malo el offload. La pelota al piso. Se viene la presión. Buena la presión por parte de Tronco. Se saca uno. Y un hombre sentido de Cops. Un 2-3 que resulta fallido. Termina haciendo pelota para Tronco. Amaga la patada. La Magui. Está pescado. No. Mira cómo reposicionan los jugadores. Fíjate en eso. Cómo reposiciona la tercera línea, cómo están siempre los cinco adelante cerca del rack y cómo reposicionan los backs. Tronco se volvió a encontrar con la pelota, logra avanzar metro por metro, juega corto con los delanteros. Pelota rápida. Lo pescó, está pescada, pero está pescado. ¡Buen amarillo! ¡Muy bueno, amarillo! Número 5. Amarillo. ¿Se sopó? Nos referiremos al número 5 de ahora en adelante como amarillo. Cinco penales de Troncos, ninguno de Cops, ellos mismos lo dicen. Se ve bien de aquí el partido, pues. Victor. ¿Line completo? Sí, line completo para el equipo de Cops. Pelota robada de Troncos. Una pelota muy difícil. Jugando la tercera torre, la roba Troncos. Se cobra un ocón. ¿Es scrum para Troncos? Sí. Scrum para Troncos. No hemos visto ningún scrum. No. Vamos a ver qué tal anda la supremacía aquí. Si algún equipo. Troncos se destaca por tener un scrum fuertísimo. Vamos a verlo. Si alguno de los equipos somete al otro, o si están parejos. Mira Cops, buen empuje. Tiene que jugarla. Bueno el empuje de Cops en el scrum. Juega por dentro, otra fase. Bueno el tackle. Pelota recuperada. No. Es penal. Fíjate en la organización de los terceros líneas. Clave. Patada segura por parte del equipo de Tronco. Line en la mitad de cancha. Tres cuartos de cancha. Line completo. Mira el wing donde está parado, el wing de Troncos.
ojo con la jugada. Buen online. ¡Úsala! ¡Úsala! ¡Úsala verde! Buena fase. De nuevo juego los delanteros, segunda fase. Dispone. Todo perfecto para Tronco. Otra juego con los delanteros. Juego corto. Penal. Penal para Troncos por no liberar. Taqueador no libera. ¿Cuál va a ser la decisión? El capitán de Troncos. Yo creo que van a ir al line. Está maravilloso el día abajo. No, y acá el lugar en particular. Exquisito. Exquisito. Line en la mitad de las 20, en la mitad del campo de 22 metros de Cops. No está marcada la zona. No está la cosa. No está marcada con línea. No. Más o menos debería estar por ahí. Y toma allá. Vamos a ver qué decide Troncos. Malo line. Él está recuperado por el equipo de Cops. Juega un mol. Ventaja. Ventaja para Cops. Por entrar de costado. Se cobra la ventaja. Efectivamente, como dice el entrenador de Troncos, son penales tontos. Pelota queda adentro. Salió. Buena patada. Penales producidos también por la desesperación a ciertos momentos de los jugadores de Troncos al tener situaciones favorables que no terminan resolviendo bien. Exacto. Entrar a 22 y perder la pelota afecta psicológicamente. Marcador, ¿cuánto? 14-7. Bueno, line reducido. Y mandan a los forward. Con el tercera línea. Avanza, establece una fase. De nuevo. Ataca el 1. Por dentro para el número 5. Amarillo. Amarillo. Pase de amarillo. Pase de amarillo del 14. Try del 14. Pase de amarillo al win y termina en try. Amarillo. Buen jugador amarillo, güey. Es bueno amarillo. Y grandote, pero el precio. Segunda línea. Termina siendo una jugada que partió desde un line out a favor de Troncos, casi en las 10, cerca de las 5 de Cops, que se pierde y termina siendo de manera mucho, convirtiéndola de manera mucho más efectiva el equipo de Cops, que en el trámite ha estado mucho más efectivo. Termina, si es conversión, 21. Y va adentro. Todos los favores a su lado. Van a bajar los brazos, Tronco. Hasta ahora de ninguna manera se ha visto amedrentado por Cops. Queda mucho partido por delante. ¿Está pescado? No. Delanteros, primera fase. Y bomba arriba de parte del 9. No con
era muy buena la idea, se cobra penal. Bueno, y la idea, llegan tres a presionar contra uno, pero sí, termina siendo no con. Penal. No con, claro, offside post no con. Eso fue lo que pasó. Sí, sí. Espectacular. Muy buena la idea. Te asegura. Dale, quiero que quieren más, dale. Ahí está la disposición de los backs de Troncos para atacar. Mala obtención de nuevo. El problema en el equipo de Troncos es la formación fija del line. Segunda pelota ya que desperdicen ahí estando cerca. Vamos con una célula de forward. Con el equipo adelante. Tremenda patada. Le pegó medio dormido, pero, o sea, medio mordido, pero terminó saliendo bien igual. De hecho, botó adentro, ¿no? Botó adentro, casi en la mitad de la cancha. Igual está dentro de las 22. Creo. No sé si salió el forward que había avanzado, el número 7, creo. Sí. No sé si había salido de las 22. Mira la disposición de los jugadores de Troncos. Chueco. Balón chueco. Se los están saltando, Cops. Está molestando constantemente. Obtención, muy buen line ejecutado por el equipo de Cops. Entra como ya ha sido varias veces el número 7 de Cops y avanza muchos metros, sigue el juego. Se fue. Yes, try para el número 7 de Cops. Try de primera fase, después del line. El 10 se la abre al 7. Hay entre medio igual una desinteligencia entre los que intentaron ir al tackle ahí. Entre la tercera línea que estaba al tackle de, del 7. No lo pueden bajar. Jugador incisivo, el número 7, en todo el partido hasta ahora. Adentro de nuevo. 28-7. 100% de efectividad para el pateador del equipo de Cops. Y 28-7. Número 10. Número 10. Siempre la misma salida, todas las pelotas le han caído en el mismo sector. Ventaja. No, penal. Y ventaja. Penal, se está metiendo por todos lados.
amarilla. Ya había habido advertencia. Amarilla para ese jugador. Y creo que, que es el Jugger. Jugger. Creo que es el Jugger. Número 22. Vamos a calcular el tiempo. Oh, casi queda dentro esa pelota. No están muy finos en las patadas al line. Han quedado varias adentro, varias al borde. Cacha de profundidad. Line con 5. Tercera línea afuera. La pelota al 10. Tercera línea afuera. Juega un puente. Es un puente. Juega una espalda. Una espalda. Se pone en posición de nuevo el número 10. Bomba arriba. La va presionada arriba el win. Devuelve la patada. La toma el 10 nuevamente. Se toma su tiempo. Espero que la pelota entrara. Otra patada, pero... Eso fue lo que hizo. Entró sola la pelota. Esa. Va a estar lleno aquí arriba. El ratito va a estar lleno aquí arriba. No, en verdad no sé, pero cuando juegan Cops con algún equipo de aquí de Santiago, se llena aquí arriba. Buenas paradas. Se ve encima de graderías. Cruz de troncos, Ainocon. De parte de. Gran paradox. ¿Cuál fue el nocón? El del 9. Cambio temporal entre el número 17 a suplir en la primera línea por el número 6 de tronco. Por la María Hooker. Sí. Camino estable. Igual se logra apreciar una leve diferencia en los scrum, en donde Cops va un poco más abajo. Se está moviendo un poco más abajo. Sí, el scam superior de Tronco, pero de Cops, pero ahora está con uno más. Sí. Lo consolidó bien ahí, güey. Tenía opción por afuera. Juega el 15, ataca. Tiene pase por dentro, pero se fue y es try. Es try para el número 15 de Cops nuevamente. Muy buena, muy buena. Try de primera fase de nuevo. 33-7 el marcador parcial. Le terminó por dominar al final. Uh-huh. Una baja del equipo de Tronco a raíz de la indisciplina en la comisión de penales. Desaprovechar las oportunidades que pudiesen haberse convertido en try y hubiesen equiparado un poco más el marcador, al final termina yéndose ya con varios puntos en contra. Conversión 35-7.
5 minutos, dice la mesa. Efectivamente, 5 minutos. Fase, bueno, lo delantero, segunda fase, pero termina perdiendo un par de metros. Solo, roba. Solo, es que lo tiró muy solo, iba con un acompañamiento nomás atrás que se termina, se demora en llegar al rack. ¿Qué hay? Snocon. Snocon. Snocon del número 10. Se habían, creo que si no me equivoco, se habían incorporado los backs al rack acá y terminaron dejando casi libre el otro sector de la cancha. Pero el 10 se la sacó de los brazos. Como un caramelo. Scrum de Scops superior. La logró sacar tronco de todas formas. Pick and go. Está robada. Pick and go, ventaja. Había sido uno con por parte del jugador de tronco y ventaja para el equipo de Cops. La recupera. Está la línea formada. Pelota al 10. Que juega con el número 8. Oh, es no con. Pelota recupera de troncos. El 6. Era el 8, parece. El 6, no, era el 6. La fuerza de tracción. Pelota al piso. Se dieron allá. Un parcito. Un minuto y medio para los 10 minutos de cooler. La cancha se ve un poco amarilla por. Yo creo que por la helada. Pero si no, estaría verdecita. Mal online, recupera. Nuevamente, es un online ejecutado por parte del equipo de troncos. Bueno, juega con amarillo, amarillo, rompe la línea de la ventaja, logra avanzar metro, vuelve a jugar con el 10, juega la espalda y entra el win. Fin del primer tiempo, 35-7
Me parece que es el marcador. Y se acaban de cumplir los 10 minutos del Simbin. De Cooler. Está. Va a comenzar el segundo tiempo de la intermedia de Cops contra Troncos. Cops arriba, 35-7. En las canchas del Crejos. Salió el 7. ¿Lo van a abordar para jugar en primera? Primero, probable anda picante. Recepción por parte del número 8 que ataca. ¿Está solo? Solo. La logran sortear igual. Tiende de repente a no incorporar Troncos a su fly half en el juego con los delanteros. Mira, y una arrancada del número 22 del hooker. Bueno, el pase para el 9. ¿Qué fue lo que pasó? La pateó y rebotó en el 15. Sí, parece. La para Troncos. El para Troncos. Buena la escapada del 22. Vamos a ver si logran mejorar en la obtención del line out. Es una nueva opción para acercarse, que sea un poco en el marcador. Y pelota. Me pasó a las 5, parece. Free kick para Cops. No logran mejorar la obtención. Intentaron variar, siendo que no les estaba resultando, yendo a buscar con las torres arriba y tampoco. Abierto, recibe bien, ataca por el costado, pisa para adentro, la piden los delanteros y no toca. Ventaja para Troncos. Estacle involucra mucha gente. Troncos. No sale el tacleador. No sale el juega. No tiene nutrición en el line. El número 10. Buena entrada, pero pierde la pelota en el contacto. Vuelve a la ventaja. Juega de nuevo. Le piden un tome y sigue. Termina siendo jugando con los delanteros para la fase. ¿Pelota recuperada? ¿Quién la perdió ahí? ¿Era la, no lo sé, un jugador sin número. Sí, un jugador sin número. Intentó irse muy solo. Mira, quedó. La recupera. No, la recupera. Está afuera. Lo sacan de la cancha. De nuevo tener hincapié en dónde empieza la jugada para Tronco, con pelota en mano, y dónde termina.
atacando Cops. De nuevo con un jugador que se va solo y la pierde. Los veo con poco agrupados a rato a Tronco. ¿Poco agrupados? Sí. ¿O muy agrupados? Como muy aislados. Incorporan mucha gente en las formaciones fijas. Por ejemplo, en el rack meten a muchos en el rack para asegurarlo. Sí. Pero eso mismo les imposibilita tener más opciones en la célula. Sí. Se aíslan mucho. Sí, y terminan aislados y perdiendo las pelotas. Bueno, online van a jugar su mall. Bueno, el mall, bueno, el mall. Los de grana siempre con dirección a los palos, pero lo derrumbaron, ¿no? Sí. Está perdida. Está curada por Troncos, sí. Muy mala la verdad. Cuidado con el ataque rápido. No tenía presión el número de 10 de Troncos, aún así sacó una patada para el olvido. Buena la patada. La iba a presionar. Pelota para Troncos, pero con la defensa muy arriba. Presionándolo bien se lo pueden complicar. Están obligados a tener una pelota de calidad. Con lo justo. A mucha presión. Mucha la presión de Cops, sabe que puede complicarlo. Y se juega scrum. ¿Por qué ese scrum salió por detrás? Gracias. Sí. Antes del touch. Si tienen confianza lo, el pack de Cops, sí, sí. ¿Habrá intenciones de llevarlo hasta la cocina? Yo creo. O bien una jugada de primera fase como muchos tries que han hecho. Pues como está formado, por ahí juega con el 11. ¡Perdida! 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 ¡Salió! El 10 se cruza. El 11. De nuevo atacó. Están preparando la célula. Tenía haciendo un pick and go. Hacia adentro, hacia adentro. Mucha fuerza de tracción. Y es try. Va a ser try. No, no, no. Ahí, no, lo detuvieron justo antes de incorporar y pelota robada, pero desde el piso. Desde el piso. Penal. Desde el piso, penal. Juega afuera, mira. Se juega afuera. Pidió scrum. No. Pero bien tiempo detenido. No ha pedido nada. Hay un jugador golpeado de Troncos. Si se hubiera apurado no, no hubiese sido el jugador de Troncos en el piso, tenía afuera con todos. 4, 5 contra 2. No, bueno. Penal.
¿Jugador lesionado? Sí, cambio. Este es el 21, ¿quién fue el lesionado? Ahí va, el lesionado. ¿Número? ¿No lo vi? No, aquí viene caminando hacia acá. Aquí viene con el paramédico. Pero entró un wing. Se vienen los cambios por parte del equipo de Troncos. Y uno de Cops. Tres de Troncos. Va el cambio de posición. Dos primeras líneas. Dos. Entra el 17, entra el 6. Vamos a ver cómo cambia este scrum. O si es que cambia. Mira el wing de Cops. El de allá. Está más adelante que el fullback. Por ahí esperando la patada. Free kick, sí. Una bomba arriba. Free kick. Free kick. Por prepuch. Penal, penal a favor. Piden scrum. Hacen prepuch. Terminan con free kick en corto. Es line para Cops. Igual se nota por parte del equipo de Cops una mayor preocupación en la semana para las posiciones en los lineouts. Pelota chueca. Pelota chueca, efectivamente. Por cada pelota chueca, el equipo rival tiene derecho a pedir lineout en el mismo lugar o scrum en las 15. Troncos esta vez decidió jugar un scrum. Arriesgado igual. Arriesgado jugarle un scrum. Es que no tienen obtención en el tema, sin la obtención le ha dejado igual pocas posibilidades Cops en las formaciones fijas. Y es pelota perdida por Cops. Se aisló. El 8. Vuelve a jugar cortos, Tronco. Están con ventaja. Por no salir el tacleador. Al piso, vuelve la ventaja. Van a batir hacia afuera para jugar el line out. Yo creo, no deberían jugar, como lo han hecho. Jugó. Está solo. Pasa mano. ¡Dale, a defender, güey! ¡Vamos, bájame! ¡Libéralo, libéralo!
Juega corto de nuevo. Muy bien limpiada cerrada por parte del equipo de Troncos. Pescado, no. Algo más de continuidad. Bueno, bueno ese pase, bueno ese pase. Tiene la línea completa por este lado. Juega con los delanteros. Allá adelante establece una fase. Juega por el lado ciego nuevamente. Es el número 4, creo. Sí, es el número 4. Poquito a poco, metro tras metro, avanza el equipo de Tronco. Desde su línea de 22, estamos en mitad de cancha para un gol. No. Estás para Ocon. Para Cops, vuelve a atacar rápido. Número 8. Tiene posibilidad de pase. Muy bien agarrada la, ese pase. Lo vio justo después de que salió el. Excelente. El jugador de Tronco. Excelente el número 8. 40. ¿Cómo van en la tabla? En intermedia no sé. No, en intermedia. En primera, Goff va puntero. Va puntero. En el top 8 y Troncos creo que va tercero o cuarto. ...42-7... Creo que en intermedia también Cops es puntero. Creo que en intermedia también Cops es puntero. Cops va puntero con 35 puntos y primera. Top 8. Con 35 puntos, lo sigo el Max con 29 y Troncos va tercero con 26. Es una buena posibilidad para acercarse si es que llegase a ganar el partido de hoy. Recordar que Troncos es el único equipo que le ha ganado a Cops. Estamos hablando del top 8, del primer equipo. El único equipo que le ganó a Cops en todas las fases, en todas las primeras fases. En Concepción. Sí, en Concepción. Fue Troncos a Cops en Concepción. Porque intermedia. No, All Boys. All Boys, All Boys va primero con 35 puntos y Cops va segundo con 31. Troncos va en el último lugar con 7 puntos. Con este partido Cops va a quedar puntero de Troncos. Segundo equipo lo tiene. ¿Te parece que jugamos contra él? Sí. Y nosotros pollísimos y nos ganamos la pena. Sí, pollísimo. Pelota afuera. Para el Win la hace bien, pisa para adentro, no, sigue su carrera, se queda dentro de la cancha. No los logra sacar y es try, tremendo try para el número 11 del equipo de Cops. Tremendo try. Haciendo equilibrio. No lo cobra, quiere preguntarle al lineman si es que pisó afuera. Según yo no pisó. Yo creo que no. Try. Si bajar está jugando el ascenso. Vale, no. Ah, pues. Bajaron. Lo reñieron en él. Bajaron con piña. Adentro. Pero bien, entonces. 49-7. Sí, está bien. Todo está bien.
Bucamanque, que fueron los que se dieron con, o sea, con Olinandes, se mantuvo en... Sí, sí, esto está bien porque al country le tengo el max ahora. Sí, sí, sí. Oh, perdí el country, ¿no? Intermedia. El Tato dijo, alacranes contra hormigas. ¿Jugaron en verdad? Bueno, el colegio le ganó a... ¿A Seminario? A Seminario, la final. No. ¿Clasificaron a la final? Sí, pues yo dije que le había ganado. Sí, después Cotepere... Ah. Corrigió. Partido en Carnero. 10 metros más por hablar. Hace frío. Tengo frío. Tengo frío. Line out dentro de las 22 de Troncos para Cops. Vamos a ver qué deciden. Line reducido. ¡Qué bueno! Tremenda jugada de primera fase. Try. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cobra? ¿Quién es el número 12? ¿Qué dice el ref? ¿Quiere saber si hay forward pass? Del número 12. Adentro 56-7. Tremenda efectividad para el número 10 de Cops el día de hoy. Todas. Tremenda salida de parte de Cops. El número 23 sigue avanzando con la pelota. Cede un dummy. Va a establecer un rack. Pelota al 10. Espalda. Nueva espalda y es interceptado. Mucho cuidado con la velocidad de este jugador. Un buen cruce. Y mantiene la pelota viva. Juega al costado. No
no logra capitalizar la oportunidad, pero es pelota verde. Dale, dale, dale. Fútbol. A momentos son buenos los avances de los delanteros de Tronco, pero entran muy solos muchas veces. Falta quizás una opción de pase que se meta al ángulo. Sí, que venga en ángulo contrario. ¡Tuf! Ataque el espacio. Un convergeador. Juega Troncos. Bueno, el topetazo. Igual es complicado cuando le tienen complicado el line scrum. El scrum no puede tener ese punto a favor, que es avanzar tantos metros de a un penal de parte del contrario, lo que te da una buena obtención en el line, por ejemplo. Sí. Ir a jugar cerca de un gol del otro, si te las fuerzan todas a jugarlas rápido, no ganas metros. Son pocos los metros que ganas, a menos que tengáis una guía y tiréis una pelota afuera en donde la defensa se acumuló en un solo lugar. Pero Cops hasta ahora ha cubierto perfecto la cancha. Upa, qué bueno el tackle. El 9 tratando de fijarse por la base. Un pequeño entierro de gigantes. Bueno, los tackles de los jugadores de Cops. Termina tirando, ganando metros la defensa de Cops. Nuevamente hacer otra fase, va a jugar con el 10. Otra fase, pink and go. No progresa mucho. Pink and go nuevamente. Otro pick and go y es como si se hubiesen quedado sin idea. Fue muy solo ese jugador, pelota rápida al 10. Un redoble. Nuevamente pelota rápida al 9. Con ese filtrar se termina haciendo un forward pass. Buena la defensa de Cops, provoca un knockout. Tremenda presión. Fuertes. Tremendo ataque. La base. De los jugadores de Cops. Quiso ver si en el contacto, a ver quién tenía más, a quién guapeaba más quizás en el pick and go jugando corto, pero Cops no se dejó amedrentar de ninguna manera. Terminé remarcando la defensa sólida que has tenido hasta ahora. A ver qué tal va el scrum. Fiki. Free kick. Juega Somá. Jugó la espalda del ref. Casi intercepción por parte del jugador de Troncos. Nuevamente forward pass. Esta vez de parte de Cops. ¿Qué número es el titular María de Cops? El 9, parece. El 9, parece. El 9. El 9, al parecer, no capté la María, no. Sí, fue por. No recuerdo. ¿Hace cuántos minutos no? Ya está por terminar. Penal. Es penal para Cops Troncos. Y volvió a jugar, juega con el 10.
termina no siendo efectivo el cruce, pero se queda con la pelota y distribuye hacia afuera. Bueno, los tacles. Los tacles. Bien abajo, abajo las rodillas. De nuevo, infernal la presión, infernal la defensa que mete el equipo de Cops. Mira. Oh. Mira a Tronco, mira a Tronco. Están todos muy acumulados en el medio. Todos muy juntos. Eso es penal y da amarilla. Podría llegar a ser amarilla si es que no tuvo intención de jugar. Sí, no tuvo intención de jugar. Ya está, sí, se la mostró. Amarilla, 10 minutos al culo para el jugador de Tronco. Correspondía. Será opción. Sí, era jugador. Viene el pateador asegurando la pelota sin complicarse de más. Bueno, la obtención, una vez más, con 5 jugadores, lanza el número 8. Guarda, pelota de calidad, rápida. Retorno. Juega un retorno y tiene opción, no. Prefiere jugar seguro, mantener la pelota. Logra consolidar el rack. Nuevamente pelota al 10. Y se filtra, encuentra un espacio, pero en el contacto la pierde. Jugó solo, muy solo. Tiene ventaja, sí. Tiene que ponerse, mira, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jugadores de Troncos metidos en la situación de contacto. Cops en defensa solamente involucra uno, que es el tacleador. Y si hay situación de pesca. Si hay situación de pesca, pescan. Si no, no se involucran. Amarilla para Cops. Los tacles, buena la presión. Está solo. No, pero... Esmecón. Era el número 8 el con amarilla. Le volvió a entrar. Perdí la cuenta, creo que este es el try número 9.
61-7. Pelota interceptada. Muchas dudas en parte de Troncos. Y trae de Cops. La pelota que falla. 61-7. Tremendo, juega como quiere ya el jugador de Cops. Para la conversión de un nuevo try. Juega con tranquilidad ya Cops a esta altura. Sí. Están los 2-14. Nuevamente falla la conversión el número 10 después de un comienzo impecable. Amarillo. ¡Ya no! 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 ¡Ya no!
juega corto, como ha sido la tónica del partido, y mira, mira cómo lo termina echando atrás Cops. Dos tacles del mismo jugador, en la misma jugada. Bueno, primera línea, no lo bajan. Y mira cómo se fue, la primera línea lo baja. Extremando recursos. No llega el apoyo de Troncos, exhaustos todos los jugadores. Le ha tocado defender gran parte del partido. Bueno, el contrarrack. Juega en el abierto. Se la guarda. Lo mantiene arriba, hay ventaja por tacle alto. Y tienen a todos dispuestos. Se guarda la ventaja por tacle alto. Juega. Juega Cops. Viene de la banca, está fresquito. Excelente. Se los lleva. Llega al try. El número 23. Pasando el marcador 31-7 a favor de Cops. Lo importante aquí es dominar las formaciones fijas en el juego. Terminó siendo superior en el scrum, terminó siendo superior en el line, el equipo de Cops. Dejó sin muchas opciones a los Troncos, que también no se han sabido distribuir muy bien en la cancha. Tres fallos seguidos para el número 10 de Cops, pero logró capitalizar siempre que fue necesario. 11 tries, batió 8 patadas. 8. Sale la pelota. Quedó adentro. ¿No salió? No. Se salió. ¿Salió? Dio un bote afuera. Dio adentro y después fuera. Salió adentro. Fue dentro de nuevo. Vamos a ver si logra la obtención, Tronco, esta vez. Una que sale. Y... correcto. Ocupando el primer hombre. Mucho cuidado con la pelota recuperada. Ahí no con. Penal para Cops. Tremendo. Penal.
buena obtención. Buena obtención de nuevo en el line, como no ha fallado en todo el partido el equipo de Cops. Y se lo está llevando, se lo lleva el Mall, se lo lleva el Mall. Y conversión de Mall. Otra formación fija dominada por parte del equipo de Cops. Vamos a ver si en esta conversión tiene un poquito de más suerte el número 10 de Cops, que partió con una tremenda efectividad y en los últimos minutos se le ha complicado. Y fuera, nuevamente falla y fin del segundo tiempo. Termina el partido. Bueno, Cops.